saltemos do Rumba. Este era o modelo 886. Ten a luz encendida a batería. Sé que está cargadita. Ah, bueno. E fai un rato tiña naranjita. O que me sorprende dos baixos é que non ten como nesta un cepillo. Ten o cepillo que ten é de goma, entón, pero bueno, miraremos como recolle despois. Un cepillo lateral, tamén como a mi robot. E, bueno, os diferentes sensores que teñen todas para que non se despeñen. Está sin probar eso, Puedo abrir a porta un día, a ver si... Sí, non caeré. Caer non caí, eu te digo. Non debería. Este é o depósito. A ver, tengo fito integrado. Sí, pero... Ah, bueno, é grande. No, da nove é peor, Que eu xa mirei al campo, xa quiero dos veces, non puede ser. No, pues este, oye, de feito máis grande coa... Un octavo de mitad da aspiradora, tío. Joder. Más te vale traerlo bien limpito. Ay. bueno. Visualmente me encanta. Sí, lo que pasa es que. O de esta. O da Rumba traigo o ventilador, o sea, o que aspirador metido dentro do tanque. Claro, tengo un tubo de aspiración dentro ahí, otro está en la aspiradora. O ventilador en sí, o tanque en sí, trae ventilador dentro, trae aspirador dentro. Bueno, esa sombra que se me llamáis medio redonda y o aspirador. Mira ahora. Ahora sí, con el depósito insertado podré comerme todas esas pelusas. A la rica pelusa. La parte de arriba. Uy, esta te vas. Oye, un punto a favor. Claro. La verdad que sí. Los de Roma ya pensaron que se va a ir a atascar en todos los putos sitios. Dicen, va a porque poner una asa, para por lo menos facilitar el agarre, ¿sabes? Ay, Dios. Gracias, Rumba. Sí. Muitos botóns. Bueno, a ver, moitos son con ida base. Lock, non sei que significa. Cambiar ahora. Cambiar. Como perde tan fácil, tú me puñe un botón tamén. Sí, porque dice que se descontrola moito. En serio? Sí, sí, o mellor me programo con unha programación diaria en días e en horas, ¿no? O sea, en días e en semanas. E como me programas ahora? Se programa aí, bueno. Pero vais falando ou que? No, xe vai parpadeando, dices que día é que tal, e pues, tú vas seleccionando aí. É unha maneira, é sencillo. Pero, a ver, é sencillo, pero tens que facelo aí. Que pasa? Que... O mellor un mes, bota xa funcionar co horario que tú programaches. E o mes siguiente está un medio retrasado. No, cando tal día estar na casa, escoitas, piribiribi, como que se reiniciou sola. E perdeu a configuración. E tú vas a mirar e sigue guardando a configuración, pero non fai ese horario. Tens que volver a programar. É absurdo por completo. Que raro. E pois para algunha actualización necesitas enchufala con cable especial e o fan son os servicios técnicos, creo. Non podes actualizala tú, na túa casa. En serio? De que ano é? Non sabes, 2014. Espera, niños. 2014. Bueno, outra tamén que é 2015-2016. Por eso, é casi do mismo ano. É casi do mismo ano. Bueno, esta vale... Mire na programa como antes, cando 300. Ahora. Cando saliu ao mercado, había 700 e pico grados. 300, ahora mismo? 300 TS está en España, con garantía e de hecho sobra pasta para recambios. Sí. Ai, non. Falache todo. Anquela, os recambios, 4 rodillos máis 4 filtros, creo que foron... Compras outra. Pagas 20 euros, creo. Pero de competencia, originales ni de cola. Originales son 80 pavos, originales vamos, sí, son creo. Burrada, mirámoslos al campo, sí, sí. Son burrada. Menos mal que non usa bolsas. La ruina. Non te extrañe que estés de aí. O que non pagaches pola aspiradora, paga por repostos. Paga, sí, paga. Bueno, después trae un sistema que dice que no chupa cables. No nos chupa, arrastros. Los trinca y los arrastra, no nos chupa. Solo los agarra y dice, voy a tirar de él. No falla. No, sí. Así que fala a veces, dale por falar. Tú has estado otra vez. ¡Vuelta! Si te fijas ahí donde tengo el pitorro de los infrarrojos. Ese pitorro, sí. Ahí está como muy machacado. Que pegan por lá. Debe ser que, claro, que tenga zona morta aí e bate contra ese. Sí, esta tamén. Ah, ese. Esta tamén, porque debaixo do armario da habitación... Pero porque roza... Eu pensei que non iba a pasar. E pasa, pero roza. De feito está rozada por arriba. Claro. E outro punto, este que non arregla a base, este non. Vamos a pegar
mercado debería ser 1,000,000. No, tú no mapeas. Eso va a ir. ¿Qué va a mapear? Eso va a ir pasando contra tú, ¿no? Pega aquí, gira 90. Si te deis alguna zona sucia, vuelve la puñera. Una pelusa, 1, 2, 3, 4. Le hemos liado, pues ya. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, mi señor, mira, ahí te chilobla, ahí te chilobla otra vuelta para atrás. ¡Vamos! El otro me salió de sitio. Ahora, 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 fuego. ¡Vamos! Tenía que llegar otra vuelta para adelante. ¿Puedo intentar bloquear ahora contra todos? ¿Puedo intentar disputar esto? ¡Ey, que me prego el camino! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Otro desastre! ¡Grande! Oye, mucho más precisa los movimientos, a ver. ¡Esto! ¡Madre mía! Esto parece un elefante en una cacharrería. ¡Pega con todo! ¡Ay, qué gracioso! Bueno, si se pueden parar, ¿por qué? Bueno, me vas a dar un respiro. Ay, Dios, bueno, está claro qué pasa, ¿no? Miramos los carriles que quedaron damnificados. Oichi, ahora tienes que ponerle a ver qué ruido falla una y la otra. Se desmontó todo, tío. Eso es la marcha atrás, pero bueno, los carriles eran iguales. Los carriles eran iguales, medido, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, los carriles. Era medido, sí, ¿eh? Sí, sí, que me quedaron mal, ¿eh? Madre. Ay, Dios. ¿Entendemos? Vale. Para. Tranquila. Voy a seguir limpiando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pelos. Me parece que tengo un corte. Que temos aquí a prova definitiva. Temos un bote con diversas cousas que poden caer nunha cociña. Seguro que é a última, entón, vai fazer. É un pouco de comida de gato. E digamos que, non sei, que eres moi tonto e que... ¡Ai, que me caiu! Hostia, vamos a esparcir. Home, que esperabas? É arroz e pasta. Como crees que se esparcir? Confíame a que é bueno. Bueno, tapas aquí un poco de comida también. Que tapas todo. Tapas todo. Pero miras ahora. Ah, vale. Vamos a poner primero a Rumba. Y mirar lo que pasa. Tenemos aquí también una trampa mortal de aspiradoras. Para mirar qué pasa. Entonces, bueno, tenemos aquí arroz, un poco de arroz, y ahí va y... Bueno, camuflas y corte. Camuflas y cosas, sí, no sé. Sí. Pero es la comida de gato. Bueno. Una pelusa. Tú, ¿tú estás de arranque? ¿Qué tenías, eh? Excelente. ¡Ah, sí, la toma, madre! Se la para. Thank you.
no sé cómo reacciona en ese caso. Limpieza finalizada. Anda que no. Por hoy ya está bien. Venga, que ya te queda muy al menos para cambiarte el filtro. Qué bien huele cuando huele nuevo. Me voy para allá a recargar las pilas. A ver cómo. Uy, pero qué barrena, Barrena potencial. Cuando no me topas base de carga, he dicho algo. Yo no encuentro la base de carga ahora. Se probamos eso. Sí. Pues ya echas Adri. ¿Ok? Aspiradora. ¿Mirando para dónde? No, no me entiendo. Pero... pues va a quedar igual. No me entiendo. No puedo encontrar la base de carga. Acércame un poco hacia ella y a ver si la encuentro. Pues señor. Vale, muy bien. Okay. Creo que estaba así. Así, porque... pero con la posición. Sí, sí, porque en la casa de los países de la pusimos la base, no tenía base, decían aquí. Donde puse, acabó. Qué guapo. Bueno, pues como miramos aquí, sobraron un par de minutos, eso que cambiamos la lámpara y demás. Ahora vamos a ver qué... qué de eso... qué de mierda, coño. Tú grabas, chavo, por aquí. Vale, vale. Ahí está todo. Más te vale traerlo bien limpito. No, no deis, no deis, aunque sea boca directa, es bien sencillo. Bueno, pues ahora aquí, no, 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 hacer un menú para 20, chaval. Apaño bastante, Joder. Madre mía, chico. ¿Queréis algo? Sí, sí, sí. Doc, bueno, me voy a ver si recargo las pilas. Ya, qué grande era esto. Para el rodeo. Pero va lento, pero segura, Con música triunfal y todo. Sí, sí. Es muy graciosa. Te lo tomo con calma, Sí, 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 pero va segura. Me lo que me digan, pues que te caiga. ¡Hala, pira! Va a ser la caixa. Claro. Clac, 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 clac. Aumentando la factura de la luz. Conclusiones. A mi robot es más lenta, pero más precisa. A otra es un puto tauro. A otra es... hay que limpiar. ¿Dónde? Limpio todo. ¿Dónde? Ya está, acabé. Iso son as... iso que hai. E o prezo, pois tamén o que hai. Eu, sinceramente, dende que cambió a voz, entrarme máis ganas de comprar unha. Solo por esa mierda. Luego darás un montón de tempo. O que pasa é que... non hai quinta, sino de pasta. Ay, pues nada, espero que os gustase y ahí as tendes, as tú vas cargando. Chao. Sabe entrar dentro dunha silla, pero nunca sabe salir. De marcas chinas que hai, arrumbo a perder un montón de valor. De feito, ese 60 está por 300 euros xa. E esto, cando comprei por 12, por 11,90, valía 700, 11,90. 750 euros, sabes?